Muy buenas a todos, yo soy Glenn y esta vez les traemos este desastroso evento que marca la enigmática carrera de algunas bandas del rock, como dice el título del Club de los 27, pero solo hablaremos de los que fueron y seguirán siendo leyendas del rock. Uno de los misterios más grandes de la música popular se relaciona con el famoso Club de los 27, denominación que se refiere al grupo de músicos célebres que comparten una fúnebre singularidad, haber muerto trágica y prematuramente a la edad de 27 años, en casos relacionados mayormente con el abuso de drogas y alcohol, accidentes inexplicables e incluso el suicidio. La lista original de esta tétrica lista incluye al guitarrista Robert Johnson, el rey del Delta Blues y primer miembro de este selecto club, el multiinstrumentista Brian Jones, el icónico fundador de los Rolling Stones, Jimi Hendrix también, el guitarrista más dotado del siglo XX, la cantante rock y blues Janis Joplin, estandarte del espíritu libertario de los años 60, y el carismático cantante Jim Morrison, líder de The Doors. Todos curiosamente tienen la letra J en sus nombres o apellidos. A esta lista se agregarían posteriormente el músico norteamericano Kurt Cobain, líder de Nirvana, la cual no es una marca de ropa, y uno de los adalides del movimiento grunge, y la vocalista británica Amy Winehouse, una de las voces más talentosas del blues rock, quienes fortalecieron la leyenda urbana de que la muerte de músicos célebres a esa edad eran un fenómeno inusualmente común, especialmente si estos se encontraban al momento de su deceso en el pináculo de la fama. Robert Johnson, ahí lo menciono ya que fue inspiración de grandes músicos como Eric Clapton y Keith Richards. De este célebre guitarrista de jazz negra, nacido en 1911 en Hallett Hurts, Mississippi, se ha dicho muchas cosas, como que era un músico mediocre, hasta que presumiblemente hizo un pacto con el diablo en el cruce de la autopista 69 con la 49 en Clarksdale, invocando a la medianoche al maligno con una pequeña oración de encantación que había aprendido de un viejo esclavo, para pedirle que lo ayudara a tocar el blues como nadie lo hizo nunca. Johnson, al parecer, no solo estaba consciente de sus limitaciones como músico, sino que también estaba resentido con Dios por la prematura muerte de su joven mujer e hijo. Luego que el maligno se le apareciera y tras prometerle que dominaría la guitarra como nadie, le explicó también que solamente debía deslizar las manos sobre el instrumento para interpretar el mejor blues de la historia. El resto es historia conocida. Johnson se transformó de la noche a la mañana en un músico sublime. Su virtuosismo era tal que al escucharlo parece que sonaran dos guitarras en vez de una, y su fantasmal voz podía cambiar fácilmente de tonos y formas, grabando 29 canciones, entre las cuales se encuentran dos de sus mayores éxitos, Crossroad Blues y Me and the Devil Blues, las cuales hacían referencia precisamente a este pacto demoníaco. Fallecería a los 27 años en agosto de 1938, después de tocar en un local llamado Three Forks, en Greenwood, Mississippi. Mujeriego redomado, Johnson había intentado seducir a la mujer del dueño del establecimiento, y antes de subir a un escenario, una botella de whisky abierta llegó a su mesa. Johnson no se hizo de rogar y la bebió con avidez, pero cuando comenzó a tocar, comenzó a sentir molestias físicas, así que paró de cantar, dejó su guitarra a un lado y salió a la calle. Estuvo perdido durante 3 días, y cuando lo encontraron ya estaba muerto. Había sido presumiblemente envenenado estricnina. Con su misteriosa muerte, el rey del Delta Blues se convirtió en el primer miembro oficial del Club de los 27. Brian Jones, fundador de The Rolling Stones. Él de hecho bautizó al grupo con ese nombre, basándose en una canción de Muddy Waters. Brian Jones fue su primer líder y principal multi-instrumentista, mostrando su influencia en álbumes como Aftermath, Between the Buttons y Your Satanic Majesty's Request. Considerado el músico más experimental de esta legendaria banda londinense, su versatilidad en los arreglos de guitarras era notable, tal como se puede apreciar, por ejemplo, en la guitarra slide del tema Mother Little Helper. Se dice de hecho que Jones fue el primero en tocar la slide guitar en Inglaterra. Nacido en febrero de 1940, como Lewis Brian Hopkins Jones, este rubio guitarrista, por si fuera poco, tocaba instrumentos raros para el rock. Se decía que solo necesitaba media hora para aprender a tocar cualquier instrumento, como la mandolina, la cítara hindú en el inicio del tema Paint in Black, por ejemplo, el dulcimer, la marimba, el melotrón, el arpa, el cello y el violín, el ukelele, el acordeón, las campanas tumbulares, que son las más difíciles de tocar, dicho por mí porque toco ese tipo de instrumento, las armónicas, la batería marroquí y la flauta. Si bien en los años en que integró los Rolling Stones, Jones no figuró en ninguno de los créditos como compositor y tampoco cantó ninguna de las canciones. La riqueza y diversidad musical que el grupo alcanzó con él nunca volvió a ser igualada después de su partida. Sus problemas con las drogas, comportamiento errático y la fricción con sus compañeros de banda, en especial con la dupla Jagger Richards, solo anunciaron que le quedaba poco tiempo en el grupo que había ayudado a formar. Durante la grabación del disco Let It Bleed, el grupo decidió pedirle que se
afuera. Jones no cuestionó la decisión, ya que en ese momento se encontraba internado en una clínica con un cuadro de depresión. Así, Brian Jones abandonó el 10 de junio de 1969, la banda que había ayudado a fundar, retirándose a su casa de Sussex. En todo caso, a pesar de haber sido expulsado de su propio grupo, Jones no se sentía particularmente infeliz, pues su cabeza estaba prolongada de proyectos junto a otras estrellas de la talla de John Lennon o Jimi Hendrix. Además, mujeriego, impenitente como era, ya vivía con su nueva novia, una bella bailarina sueca llamada Anna Wold. Pero un mes más tarde, inexplicablemente, Jones fue hallado muerto flotando en una piscina. Junto a su cuerpo se encontró su inhalador de asma, que se encontraba al borde del estanque. El informe forense detalló muerte accidental y la causa fue la inmersión en el agua bajo la influencia del alcohol y las drogas. Los informes de la policía indicaron que el músico había muerto a causa de un ataque de asma, enfermedad que sufría desde la niñez, aunque en la actualidad esta versión todavía es muy discutida. En su libro Stone Alone, el bajista Bill Wyman opinó que si alguna vez un hombre vivió genuinamente la vida del rock and roll y caracterizó a los Rolling Stones en todos sus aspectos mucho antes de que los cinco asumiéramos un estilo, ese fue Brian Jones. 3 días después de su muerte, durante un concierto en Hyde Park, el cantante Mick Jagger lo homenajeó recitando un poema de Percy Shelley: "Paz, paz, él no ha muerto, no duerme, despertó del sueño de la vida". Brian Jones fue enterrado el 10 de julio en Cheltenham, su pueblo natal, y la inscripción que se escribió en su lápida ahorraba todo comentario: "No me juzguen con demasiada severidad". Brian Jones, el mismo chico vividor que a los 15 años ya tenía 3 hijos ilegítimos, se encumbró a lo más alto fundado a los Rolling Stones, la banda de rock más importante del mundo en su momento, claro está, transformándose en su integrante más popular, pero terminó precipitándose con un cuerpo inerte flotando en el fondo de una piscina. El temido Club de los 27 ya tenía su segundo miembro, Jimi Hendrix. James Marshall Hendrix, mejor conocido como Jimi, nacido en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942, es considerado el más grande guitarrista en la historia del rock and roll y el blues eléctrico. En el año 2003, la revista Rolling Stone lo escogió, de hecho, como el mejor guitarrista de todos los tiempos, al igual que las revistas Total Guitar y Time, que lo situaron por encima de otros notables exponentes de ese instrumento como Chuck Berry, B.B. King, Eric Clapton, Jimmy Page y Keith Richards. Los 4 discos que sacó con su banda, The Jimi Hendrix Experience, además de sus recordadas presentaciones en los festivales de Monterrey, Woodstock y la Isla de Wight, lo convirtieron en uno de los músicos más innovadores y completos de la época, transformándolo en un pionero de la guitarra eléctrica. Su virtuosismo era tal que la tocaba hasta con los dientes. La idea de Hendrix siempre fue la de crear texturas y sensaciones sonoras naturales que fluyeran gracias al uso de nuevas técnicas con su guitarra, instrumento que, según los críticos, formaba parte de su cuerpo. Pero la triunfal carrera de Hendrix se cortaría abruptamente en Londres, Inglaterra, la noche del 18 de septiembre de 1970. Después de acudir a una fiesta, su novia lo fue a buscar para dejar en un hotel de nombre Samarkand. Hendrix, que ya estaba totalmente bebido, tomó en su cama una decisión fatal: ingirió 9 pastillas para dormir. La mezcla de somníferos y alcohol fue totalmente contraproducente y Hendrix cayó presumiblemente desvanecido, muriendo después por la aspiración de su propio vómito. Posteriormente se especuló que Hendrix no había muerto en ese momento, sino que cuando lo llevaban en la camilla, cuando necesitó girar la cabeza para vomitar en el suelo, uno de los enfermeros había colocado su cabeza sobre la camilla, provocando así su atragantamiento y fallecimiento. También se especuló que su manager Michael Jeffery, quien iba a ser despedido por el músico, lo había hecho tomar pastillas y grandes cantidades de vino para provocarle la muerte y cobrar el millonario seguro que estaba a su nombre. Lo único cierto es que el mundo de la música había perdido a uno de los grandes y el Club de los 27 ya tenía a otro. Antes de pasar al siguiente puesto, te recomiendo que si tú estás bebido, nunca vayas a poner tu cabeza cerca de tu cabecera. Recuerda dejar tu cabeza al aire para poder vomitar así hacia un recipiente lleno de agua. Lo digo por experiencia. Janis Joplin, una de las mejores voces del rock para mí personalmente. Cantante estadounidense, símbolo femenino de la contracultura de los revolucionarios años 60 y la primer mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll y el blues, nacida en Texas el 19 de enero de 1943. Y desde muy temprano llamó la atención por la calidad en su voz y la visceral intensidad de sus interpretaciones. Desde luego de alcanzar la fama y después de que se enterara de la muerte de Jimi Hendrix, la cantante comenzó a cuestionarse de qué podría suceder si ella también falleciera. ¿Qué pasaría? ¿Hablarían de mí tanto como de Jimi? No, es un mal truco para hacerse publicidad, pero no creo que pudiera morir también en 1970. Eso disminuye mis posibilidades porque 2 estrellas del rock no se pueden morir en el mismo año. Pero no se preocupen, no voy a morir el mismo año que Jimi Hendrix, soy mucho más famoso que él, les dijo la cantante en tono de broma a sus allegados. Pero la cantante no sabía que tenía una cita con la muerte y que esta iba a producirse menos de un mes desde el fallecimiento de Jimi Hendrix.
el 3 de octubre de 1970, cuando Janis Joplin se prestaba a grabar las partes vocales de la canción Buried Alive in the Blues en un estudio de Los Ángeles, se retiró a su habitación en el Landmark Motor Hotel. Como la cantante no se apareció en el estudio al día siguiente, según lo acordado con el productor, sus amigos decidieron visitarla en el hotel, pero al entrar a la habitación la encontraron muerta, tirada en el suelo a un lado de su cama. La causa oficial de su deceso fue una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. Joplin fue incinerada y sus cenizas esparcidas desde un avión en el Océano Pacífico. En su testamento, Joplin dejó $2,500 para realizar una fiesta en su honor en caso de su desaparición, y se repartieron pasteles de chocolate mezclados con hachís entre los cerca de 200 asistentes que llegaron a la particular celebración. Una de las mejores voces femeninas de todo el rock and roll, Jim Morrison, de nombre James Douglas Morrison, vocalista de The Doors, es considerado uno de los cantantes más populares, influyentes y carismáticos de la historia del rock, el quinto mejor vocalista de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones. Los 6 discos de estudio que grabó con sus compañeros Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore incluyen piezas musicales de antología que han hecho las delicias para los amantes del rock clásico. Morrison, hasta hoy, aún es considerado el arquetipo perfecto de la estrella de rock: voz privilegiada, mirada magnética, misterioso, inspirador, escandaloso y poseedor de un sex appeal natural. Nacido como James Douglas Morrison el 8 de diciembre de 1943, el Rey Lagarto, antes de probar suerte en la escena musical, ya estaba especialmente obsesionado con la poesía simbolista francesa y los mitos y religiones de las culturas de los nativos americanos. También era un consumidor habitual de alcohol y varios tipos de sustancias psicotrópicas, como LSD, cannabis y peyote, las que defendía porque lo ayudaban, en su opinión, a alcanzar otros estados superiores de conciencia, con un mayor equilibrio espiritual y paz interior. Curiosamente, Morrison jamás se mostró especialmente entusiasmado con la heroína, principalmente por su declarada fobia a las agujas. Después de la grabación del disco LA Woman, Jim Morrison decidió tomarse un tiempo libre y se mudó en marzo de 1971 a Francia, tierra del existencialismo, con su novia Pamela Carson. Pero el 3 de julio de ese mismo año, la misma Pamela lo encontró muerto en la bañera de su piso del barrio del Marais. La parte médica estableció que el cantante murió por un fallo cardíaco agravado por el abuso del alcohol, pero nunca se realizó una autopsia en regla debido a que no se evidenció violencia en su muerte. Morrison fue enterrado en París, en el cementerio de Père Lachaise, convertido en la actualidad en un lugar de peregrinación para fans de todo el mundo. Su tumba, de hecho, es el cuarto lugar más visitado por los turistas en la capital francesa, después de la Torre Eiffel, Notre Dame y el centro Pompidou. La actual lápida, colocada por los padres del cantante en 1971, dice en griego antiguo Kataton Daimona Eaitoi, que significa fiel a su propio espíritu divino dentro de él, aunque otros afirman que significa de acuerdo a su propio demonio. Pero como muchos saben, el griego y el latín son confundidos de una manera muy relevante en cuanto a traductores. Todo depende del traductor y el intérprete. Recientemente, a propósito de la muerte de Jim Morrison, después de 43 años de silencio, la actriz y cantante inglesa Marianne Faithfull causó un pequeño revuelo mediático al confesar a la revista Mojo que la sobredosis que mató al frontman de los Doors había sido provocada accidentalmente por su novio de entonces, el dealer Jim DeBretel. Sus palabras fueron: "La última vez que estuve en Londres, un periodista me preguntó por qué maté a Jim Morrison, así que decidí contar exactamente lo que pasó y demostrar que yo no maté a Jim Morrison, aunque sí sé quién lo hizo. Fue Jim DeBretel, quien fue a verlo para venderle droga y lo mató de forma accidental". La muerte de Jim Morrison fue consecuencia de la pureza del caballo, o sea, la heroína, que le suministró DeBretel, y yo no sabía nada sobre esto. De todas formas, todos aquellos relacionados con la muerte de este pobre chico están muertos ya, todos excepto yo, dijo Faithfull, entregando quizás algo de luz entre las brumas que ocultaron durante años la muerte del mítico cantante de The Doors, el mismo que en la parte final de la canción No to Touch the Earth declaraba "I am the Lizard King, I can do anything", que en español dice "Soy el Rey Lagarto, puedo hacer lo que quiera". Kurt Cobain, de nombre Kurt Donald Cobain, nacido en febrero de 1967 en Aberdeen, Estados Unidos, ha sido sindicado por la crítica como el último portavoz de una generación que tuvo la música popular, y ciertamente no fue un epíteto exagerado. Este talentoso cantante, compositor y guitarrista, quien junto al bajista Chris Poselic y el baterista Dave Grohl formó la banda grunge Nirvana, fue el genio creador detrás de álbumes como Bleach, In Utero y especialmente Nevermind, el disco superventas donde se incluía este furioso y emblemático himno de la generación X llamado Smell Like Teen Spirit. Pero Cobain, pese a la fama planetaria y el dinero que le llegaba a raudales, se sentía incómodo y frustrado, creyendo que su mensaje y su visión artística habían sido malinterpretadas por el público. Además, su notoria incapacidad para hacer frente a las presiones profesionales y personales de su vida lo fueron convirtiendo en un adicto a la heroína y los tranquilizantes. En febrero de 1994, Cobain hizo su última aparición en televisión en un programa de la televisión italiana, y en marzo, después de que el grupo tocara su último concierto en Alemania, al cantante se le diagnosticó
diagnosticó bronquitis y laringitis severas, por lo que viajó a Roma para recibir tratamiento médico. A la mañana siguiente, cuando despertó, su esposa Courtney Love descubrió que Cobain había sufrido una sobredosis por una combinación de champagne y flunitrazepam, que ella calificó de intento de suicidio. Después de 5 días de tratamiento, Cobain salió del hospital y regresó a Seattle. Su estado mental, por cierto, no era el mejor. De hecho, sus recurrentes ataques de depresión lo habían llevado a querer titular el último disco de Nirvana como I Hate Myself and I Want to Die, que en español es Me Odio a Mí Mismo y Quiero Morir. El 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Kurt Cobain fue descubierto en una habitación encima de su garage por Gary Smith, un empleado que había llegado a la casa para instalar un sistema eléctrico de seguridad. Cuando vi el cadáver, pensé que era un maniquí, dijo Smith a la policía, agregando que no había notado signos visibles de traumatismo y al principio creyó que el cantante estaba dormido. Smith también encontró en un jarrón de flores lo que parecía ser una nota de suicidio, que decía, entre otras cosas, por favor, Courtney, siga adelante, por lo que, por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí, los quiero, con signos de exclamación. Al lado del cadáver de Cobain se encontró también una escopeta. Una autopsia concluyó que la muerte de Cobain fue el resultado de una herida por bala infligida en la cabeza. El informe estimó que Cobain murió el 5 de abril alrededor de las 11 y media de la mañana. Wendy Vandenberg Cobain O'Connor, la madre del líder del grupo Nirvana, declaró posteriormente que ahora Kurt se ha unido a ese estúpido club de músicos muertos con 27 años con el que solía estar obsesionado, a pesar de que yo le decía que se olvidara de esas tonterías. Es un caso muy curioso aquí con Kurt Cobain de Nirvana. Continuemos. Amy Winehouse. De hecho, yo no pensaba mencionar a esta chica, pero debido a la influencia, a la insistencia de otros colaboradores del canal, tuve que hacerlo. La última integrante famosa del club de los 27 fue Amy Jade Winehouse, la extravagante cantante y compositora británica de soul rock que destacó por sus tatuajes, su peinado hype y su inconfundible contraste, registro vocal que la crítica musical describió como acústicamente poderoso y capaz de expresar las más profundas emociones. Su exitoso álbum debut Frank fue la antesala del notable disco Back to Black, que le valió 6 nominaciones a los premios Grammy, de las cuales ganó 5, entre ellas Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo. Así, Amy Winehouse se convirtió en la primera mujer en ganar la mayor cantidad de reconocimientos en una sola noche y en la primera artista británica ganadora de 5 Grammys, sin mencionar que también ganaría el Brit Award a Mejor Artista Británica, un World Music Award y 3 premios Ivor Novello, entre otros prestigiosos reconocimientos. Pero a la par de sus logros artísticos, la cantante también comenzó a aparecer en la prensa debido a sus constantes problemas legales y especialmente a su adicción a las drogas y el alcohol. En junio de 2011, de hecho, Amy realizó en Belgrado, Serbia, un concierto que fue catalogado por sus propios seguidores como el peor concierto jamás visto, al encontrarse en el escenario completamente ebria. Las críticas fueron tan furibundas que la artista canceló el resto de las presentaciones, regresando a Inglaterra antes de lo previsto. Debido a su alcoholismo, se temía lo peor y así ocurrió. El 23 de julio de 2011, la artista de 27 años fue encontrada muerta en su departamento de Londres después de sufrir un colapso alcohólico. Según la autopsia, Winehouse falleció después de ingerir una cantidad muy excesiva de alcohol, en concreto 416 mililitros de alcohol por decilitro de sangre. El patólogo, que realizó un examen post-mortem, afirmó que 350 miligramos por decilitro de sangre ya era considerado un nivel fatal, es decir, que implicaba la muerte. Amy Winehouse murió por cirrosis. Y aquí concluye el video del Club de los 27 en Artistas del Rock and Roll. Si te gusta este tipo de videos, recuerda suscribirte al canal haciendo clic en suscribirse y en la campana para activar las notificaciones. Subimos video de noticias todos los viernes a las 10 a.m. hora México. Recuerda dar un like en la página de Facebook para también estar informado por ahí. Yo soy Glenn y hasta la próxima.